Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Buenas tardes, mis queridos. Una vez más nos encontramos en estos espacios espirituales. Qué alegría me da saber que ustedes están allí para compartir experiencias de vida. Hoy hablaremos del señorío de Jesús. La palabra Señor equivale a dueño. Y nos preguntamos, ¿en quién confías? ¿En tus fuerzas? ¿En el dinero? ¿En las cosas materiales? ¿Quién gobierna tu vida? ¿A quién le decís Señor? ¿Ante quién doblas tus rodillas? El fray Alejandro Ferreiros nos ayuda a descubrir a este Jesús dueño de todo el universo. Lo escuchamos en las emisiones del programa radial Caminos del Espíritu, emitidos por Radio Raíces FM 88.5. Hay una realidad fundamental en tu vida cristiana y en tu trato como Jesús. Después de que descubriste que Él es tu Salvador, que Él es verdaderamente aquel que tiene las respuestas a los interrogantes más profundos de tu vida, y no solo las respuestas, sino también las soluciones para los problemas más profundos de tu vida. Y esa respuesta la encontrás en el libro de los Hechos 2:36, cuando Pedro, dirigiéndose al pueblo judío, les proclama una verdad fundamental que ningún hombre tiene que olvidar para colocarse de un modo adecuado frente a Jesús. Y es esto, dice Pedro: sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que Dios, y se refiere al Padre cuando dice Dios, ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes han crucificado. Lo ha constituido Señor y Salvador, Señor y Cristo, Señor y ungido, aquel que tenía que venir para salvar al mundo. Y haber sido constituido Señor es esa realidad por la que Él está sentado en un trono a la derecha del Padre y reina verdaderamente. Es lo que va a decir el libro del Apocalipsis en el capítulo 19, del 6 al 7. Dice: alabado sea el Señor, ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque verdaderamente el Señor ha comenzado a reinar. Hoy en día muchas personas admiran o contemplan a Jesucristo de un modo muy variado. Hay muchas imágenes de Jesús. Algunos ponen más hincapié en algún aspecto, otros en otro. Muchos se entusiasman con Él, pero de repente lo ven solamente como un liberador social, o como un gran reformista, o como un inconformista, o como un revolucionario, o un líder, o un profeta. Sin embargo, Jesús, al tercer día de su muerte injusta, ignominiosa, en la cruz, fue resucitado por el poder de Dios y está sentado a su derecha. Esta es la verdad
acerca de Cristo que no te puedes olvidar. Dios no permitió que su Hijo experimentara la corrupción, sino que al contrario, lo exaltó y lo glorificó. El título de Señor lo estableció justamente como dueño absoluto de todo el universo. Esto significa Kyrios. No es Señor como nosotros decimos, el Señor fulano, la señora mengana. Se ha devaluado un poco la palabra. En esta época la palabra Kyrios en griego significa esto: dueño absoluto de todo el universo, del pasado, del presente, del futuro. Hombres, animales, toda la creación le está sometida, incluso no solo los seres materiales, también los espirituales. Todo está sometido a este Kyrios, a este Señor. Él es el vencedor de la muerte y del diablo. Cielo, mar y tierra están bajo su poder. Dicen los Hechos 10:42, es el juez de vivos y muertos. San Pablo lo explica de un modo maravilloso en un himno en la carta a los Colosenses 1:16-18. Y dice: todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó de entre los muertos. Después venimos nosotros, los que hemos sido rescatados de la muerte por Él, los que hemos sido arrancados de las fauces del enemigo, de las fauces de la muerte, porque la muerte ha sido vencida por Jesús, y Él venció la muerte para vos, para mí, para que no le tengas miedo a la muerte, para que puedas superar el miedo y vivir en la alegría de los hijos de Dios. Vivir en la esperanza, vivir en la paz, vivir en la serenidad. Para esto Él venció a la muerte. El dominio de Jesús sobre todo el universo, de un modo especial, de un modo concreto, se tiene que extender sobre todos aquellos que creemos en su nombre. No puede ser que Jesús gobierne sobre el universo y no gobierne en mi vida o no gobierne en la tuya. Es por esto que es tan importante que puedas contemplar y aceptar a Jesús como Señor en tu vida, como Señor de toda tu realidad. Sobre tu vida Jesús es el Señor, pero tiene que llegar a ser efectivamente tu Señor y tu Rey. Porque puede ser que tengas varios señores o varios reyes. ¿En quién verdaderamente confías en última instancia? ¿De quién recibís tu seguridad en última instancia? ¿Qué es lo que te hace definitivamente dormir tranquilo? Él es el que debe decidir en todas las áreas de tu vida, y por esto es tan importante que sea Él el que gobierne tu existencia. Fíjate esto que dice la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo.
confesar con la boca el señorío de Cristo, tener fe, creer con esa certeza que da la fe en lo profundo del corazón, que el Padre lo resucitó, que por lo tanto este Señor en quien crees está verdaderamente vivo, pero no solamente vivo, no que volvió a la vida como volvió Lázaro, o como volvieron aquellas personas que Jesús hizo resurgir de la muerte, pero que no habían resucitado todavía en ese momento. La resurrección es algo mucho más profundo. La resurrección es que Jesús no solamente fue arrancado de la muerte, de la tumba, sino que ascendió, subió al cielo y está sentado, como decimos en el credo, a la derecha del Padre, que Él tiene todo poder. Y ante Él, dice la carta a los Filipenses, se tiene que doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque Él es verdaderamente el Señor. Y te puedo decir que tu vida va a empezar a ser una vida maravillosa, verdaderamente, en el mismo momento en que te preocupes porque Jesús pueda tomar dominio sobre cada área de tu vida. Como dice nuestro Señor y Salvador, el reino de Dios no ha de venir espectacularmente, ni dirán, venlo aquí o venlo allí, sino que el reino de Dios está dentro de nosotros, pues cerca está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Sin duda, cuando pedimos que venga el reino de Dios, lo que pedimos es que este reino de Dios, que está dentro de nosotros, salga afuera, produzca fruto y se vaya perfeccionando. Efectivamente, Dios reina ya en cada uno de los santos, ya que estos se someten a su ley espiritual, y así Dios habita en ellos como en una ciudad bien gobernada. En el alma perfecta está presente el Padre, y Cristo reina en ella junto con el Padre. De acuerdo con aquellas palabras del Evangelio, vendremos a fijar en Él nuestra morada. Este reino de Dios que está dentro de nosotros llegará con nuestra cooperación a su plena perfección cuando se realice lo que dice el apóstol. Esto es, cuando Cristo, una vez sometidos a Él todos sus enemigos, entregue el reino a Dios Padre para que Dios sea todo en todo. Por esto, rogando incesantemente con aquella actitud interior que se hace divina por la acción del Verbo, digamos a nuestro Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Con respecto al reino de Dios, hay que tener también esto en cuenta. Del mismo modo que no tiene que ver la justificación con la impiedad, ni hay nada de común entre la luz y las tinieblas, ni puede haber armonía entre Cristo y Belial, así tampoco pueden coexistir el reino de Dios y el reino del pecado. Por consiguiente, si queremos que Dios reine en nosotros, procuremos que de ningún modo continúe el pecado reinando en nuestro cuerpo mortal. Antes bien, mortifiquemos las pasiones de nuestro hombre terrenal y fructifiquemos por el Espíritu. De este modo, Dios se paseará por nuestro interior como por un paraíso espiritual y reinará en nosotros Él solo con su Cristo, el cual se sentará en nosotros a la derecha de aquella virtud espiritual que deseamos alcanzar. Se sentará hasta que todos sus enemigos que hay en nosotros sean puestos por estrado de sus pies y sean reducidos a la nada en nosotros todos los principados, todos los poderes y todas las fuerzas.
Todo esto puede realizarse en cada uno de nosotros, y el último enemigo, la muerte, puede ser reducida a la nada, de modo que Cristo diga también en nosotros: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya desde ahora, nuestro ser corruptible debe revestirse de santidad y de incorrupción, y este nuestro ser mortal debe revestirse de la inmortalidad del Padre. Después de haber reducido a la nada el poder de la muerte, para que así, reinando Dios en nosotros, comencemos ya a disfrutar de los bienes de la regeneración y de la resurrección. Ha llegado a este mundo el reino de nuestro Dios y de su ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Quiero hablar de algo que es fundamental para experimentar en tu vida el poder de la salvación que el Señor te trajo. Y como recién te lo digo, que el Señor te trajo. Y es el reconocimiento de que Jesús es verdaderamente el Señor del universo, el dueño de todo lo creado, visible, invisible, espiritual, material. Quisiera que puedas experimentar la fuerza que tiene este texto de los Hechos de los Apóstoles 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. ¿Te das cuenta? No hay otro nombre, y el nombre de Jesús es el nombre en el cual has encontrado salvación y encontrarás la verdadera liberación. Pero para poder profundizar esta verdad revelada, que no es evidente, que necesitas que el Espíritu Santo te la revele, es preciso que reconozcas el señorío de Jesús, confesando con la boca y tomando conciencia de la fuerza que tiene el nombre de Jesús. Es necesario para ti proclamar su nombre, orar su nombre, celebrar su nombre, dirigirte a Dios como el Todopoderoso. Dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Él se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte de cruz. Por eso Dios lo elevó al más alto honor y le dio el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Date cuenta que en esta proclamación del señorío de Cristo radica este comienzo de salvación, cuando en mi vida entra esta realidad totalmente nueva que el Señor hace, que Él es mi Señor, Señor del universo y también Señor de mi vida, de mi historia, de mi muerte, de mis pensamientos. ¿Es verdaderamente Jesús tu Señor? ¿Sabes que nos muestra el libro del Apocalipsis 19:16 que Jesús volverá en el futuro y se nos revelará en toda su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores? Así lo veremos. Ahora lo contemplas en tu mente. Algún día verdaderamente lo vas a poder ver. Pronto su dominio será sobre todo lo creado. Todos van a reconocer su realeza, su autoridad. Se van a inclinar delante de él.
dice el libro del Apocalipsis, capítulo 5, del 9 al 10. Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y has comprado para nuestro Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Qué importante es que tomes conciencia de que verdaderamente tu dignidad está en glorificar a este Señor, que Él es digno de recibir gloria y honor, poder. Y tú te dignificas en la medida en que lo glorificas a Él, en la medida en que extendes tus brazos, en que arde tu corazón en alabanza, en adoración. Verdaderamente, este llamado el Cordero degollado, aquel que se ofreció, que derramó su sangre por ti y por mí, este Cordero es el que merece toda gloria. Verdaderamente, en el nombre de Jesús está todo el poder en el cielo y en la tierra. Eso lo dice el Evangelio de Mateo 28:18. Y Dios tiene un plan de redención, de rescate, a través del señorío y del reinado de su Hijo. Y este plan incluye a toda tu persona, incluye toda tu vida, todo el transcurso de tu vida aquí en la tierra. Dice la carta a los Efesios 1:10, según este plan que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el gobierno de Cristo todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. Todo quedará restaurado definitivamente en esta maravilla que el Señor está obrando. Y es por esto que confesar a Jesús como tu Señor es un acto de fe que además compromete tu vida. Supone reconocer que le perteneces, que estás sometido al imperio y al señorío de tu amor. En realidad ya no te perteneces, ya no dispones de ti mismo. Te convertís en el administrador fiel que rinde cuentas a su maestro. Así es el Señor de tu corazón, el Señor de tu vida de cada día, de tu tiempo, de tus actividades, de tu dinero, de tus relaciones. Todo le está sometido. El señorío de Jesús, por esto, es importante que sea total. Supone el rendirle a Él todas las áreas y todos los aspectos de tu vida, abrirle todos los rincones de tu corazón, darle el permiso para que tome su lugar como Rey y como Señor de tu vida completa. Dice la carta a los Efesios 1:20-23. Cuando resucitó a Cristo y le hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndole por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo
lo dio a la Iglesia como cabeza de todo, pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la propia plenitud de Cristo, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Te invito a meditar en esto escuchando un tema de Jesús Adrián Romero, Yo me rindo a ti. Hacelo, hace esto, rendite ante el Señor, postrate ante el Señor, entregale tu corazón, Él va a hacer maravillas en tu vida. Me despido de ustedes hasta el próximo encuentro, que Dios los ilumine. Que sigamos caminando junto a nuestro Señor como el mejor amigo que podemos encontrar. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.